Hey, hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Ahí está, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Espero estén teniendo una súper linda tarde. Me presento, yo soy Paulina Vázquez Beristain. Soy entrenadora del curso de extensión de la UNAM, así como selección nacional. Y el día de hoy les voy a dar una clase de gimnasia. Va a estar muy divertida, espero que me acompañen. Vamos a hacer la clase en diferentes niveles, como pueden ver. El día de hoy tengo un acompañante, tengo una ayudante. Ella nos va a ayudar a hacer los ejercicios mientras yo hago correcciones para que ustedes en casa puedan ayudar a corregir a sus pequeños o si están haciendo la clase solas tengan mejor idea sobre las correcciones que voy a estar haciendo. Ella es Mayan Martínez, ella es parte del equipo representativo de gimnasia aeróbica del curso de extensión. Ella ha participado en campeonatos nacionales en la modalidad de aeróbica, por lo que está perfecta para esta clase de hoy. Ya veo que tenemos varias personas conectadas, perfecto. De todas maneras, me voy a esperar un poquito más a que haya más personas antes de iniciar la clase, pero mientras te voy a decir el material que vamos a necesitar. Todo el material que vamos a usar lo podemos tener en fácil alcance en casa. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es una superficie acolchonada que puede ser un tapete de yoga, puede ser un colchón, puede ser también cobijas o edredones. El chiste es crear una superficie acolchonada. Vamos a necesitar un vasito de agua que esté cerca para podernos estar hidratando durante la clase porque es súper importante mantenernos hidratados. Y también vamos a necesitar una pequeña pila de libros. Pásame la pila de libros, Marian, por favor. Perfecto, muchas gracias. Una pila de libros, pueden ser dos, tres, cuatro, que estén viejos, no vayan a poner, por favor, el más nuevo o el favorito ahí, porque vamos a hacer unos ejercicios de equilibrio. También vamos a necesitar tres recipientes de estos pequeños toppers que tenemos en casa, solamente tres, y si tenemos, podemos usar una liga plana, puede ser esta liga plana, y si no tenemos una liga plana en el piso, no pasa nada. La idea, lo que vamos a trabajar con esto es marcar una línea recta en el piso. Entonces puede ser varias prendas de ropa hechas rollito para crear una línea. Entonces ya tenemos 85, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Me escucho bien, me veo bien. Todo está en orden para que empecemos a calentar. Excelente, muy bien. Vamos a empezar a calentar. Nos vamos a poner nuestra superficie acolchonada. Vamos a llevar las manos a la cintura y vamos a mover la cabeza arriba y abajo. Movimientos amplios y lentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a hacer círculos de cabeza. Es importante que solamente movamos la cabeza, que el tronco no esté involucrado. 1, 2, 3. 4, vamos para el otro lado. 5, 6, 7 y 8. Perfecto, vamos a hacer círculos de hombros, brazos abajo, suavecitos. Círculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, vamos a hacer dos movimientos de brazo. Dos extiendo, te voy a poner adelante para que no me entiendas. Exactamente. Dos doblo, dos extiendo. Empezamos. Uno, dos estiro, tres y cuatro. Cinco, seis super amplio. Ocho, ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres. Diagonal los brazos. Uno, dos arriba, tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos, cambio. Vamos a hacer círculo de brazos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia adelante, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 y cambio. Ahora vamos a separar las piernas, vamos a hacer movimientos de cadera al frente y atrás. 1, 2 atrás, 3, 4, 5, 6 atrás, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, círculos de cadera, 1, 2, súper amplio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, perfecto, me voy a acercar. Súper rápido, a ver que todo esté en orden con los comentarios. Todo bien, excelente, vamos perfecto. Vamos a seguir calentando, ¿ok? Vamos a juntar las piernas y vamos a hacer dos círculos de brazos. Tocamos nuestras puntas, dos círculos hacia atrás y estiramos atrás, ¿ok? Vamos a empezar. Y 1, 2, abajo, 3 y 4, atrás, 5, 6, estiro, 7, 8, 8. 7 abajo, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, doblo y estiro, rodillas juntas, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nos quedamos ahí. Si no podemos poner toda la mano en el piso, hasta donde llegue, siempre y cuando mis pies se queden juntos y mis rodillas continúan extendidas. Y me quedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, vamos a separar las piernas. Vamos a hacer 3 toques en el piso y nos vamos a extender al frente como una mesita. Hacemos un toque al frente, un toque en medio, un toque atrás, mesita. 2, empezamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 5, 4, 3, 2, cambiamos. Vamos a doblar y estirar. Doblamos con las rodillas hacia afuera y los dedos también hacia afuera. 1, 2, estiro, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Voy a tratar de poner mis codos en el piso. Si no llegan, no pasa nada, siempre y cuando mis rodillas sigan hacia afuera y sigan extendidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Vamos ahora a sentarnos. Aquí es todavía más importante. Nos vamos a acercar un poquitito más para que se escuche mejor. Perfecto. Es importante que tengamos nuestra superficie acolchonada porque ahora sí vamos a trabajar en piso. Y debemos de cuidar nuestra espalda y nuestras articulaciones. Nos vamos a sentar. Vamos a tocar nuestras puntas, 2. Vamos a subir la cadera, 2. ¿Ok? La cadera está arriba, pero la panza se queda adentro. Empezamos con los brazos arriba. Va. 1, 2 arriba, 3 y 4. 5, 6 arriba, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo en esta posición, 1, que mis puntas estén juntas, 2, que mi cadera está bien arriba, 3, 4, 5, cabeza neutra, 6, 7, 8, ahora voy abajo y me quedo abajo tocando las puntas, 1, 2, rodillas extendidas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, perfecto. Nos vamos a poner un poquito de perfil para hacer nuestras patadas. El piso, piernas extendidas y vamos a hacer patada de pierna derecha. 1, 2, 3, 4, eso es, 5, que mi pierna está extendida, 6, la de abajo también, 7, 8, me quedo arriba, yo tengo 1, 2, en los brazos, 3, pierna bien extendida, 4, 5, punta bien al derecho, 6, 7 y 8, perfecto. Ahora vamos a hacer la otra pierna exactamente lo mismo. Y 1, 2, 3, 4, que la de abajo no se mueva nada, 5, eso, 6,
7 y 8. Perfecto. Ahora las vamos a hacer de lado. Te vas a acostar de lado, Maísa. Exactamente. Voy a apoyar el codo y tengo que cuidar que esté alineado con mi hombro. Para acá, llevo aquí, cadera derechita, y cuando voy a patear es importante que mi rodilla vaya hacia el techo, ¿ok? 8 veces hasta la oreja. Y 1, 2, con más fuerza, 3, 4, eso es, 5, 6, 7 y 8, y me quedo. Si tú que estás viendo esta clase ya eres más avanzado, es decir, no eres de gimnasia básica, debes de forzarte a pasar la pierna más atrás en la cabeza. 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos de lado. Exactamente. Así, excelente. Y exactamente lo mismo. Codo alineado y también que esté alineado. Desde el codo hasta mi talón. Y pateamos. 1, 2, si puedes patear más, hazlo más. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedamos hasta donde lleguemos. Estiramos la pierna y punta igual que en las otras patadas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descansamos. Muy bien. Nos vamos a poner en posición de hincado. Rodillas apoyadas, vamos a calentar espalda, me voy hacia atrás, 1, 2, estiro al frente, 3 y 4, empezamos, y 1, 2, arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo aquí, 1, empujo hombros hacia abajo, 2, para ceder más la espalda, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora me voy hacia atrás para mantener mis 8 segundos. Voy a subir los glúteos y voy a tratar de pegar axilas al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a poner en 4 puntos, que es básicamente la posición de un gateo, y vamos a extender una pierna atrás para hacer patadas hacia atrás. Vamos a subir la pierna hasta donde llegue completamente extendida. Si el sentido de la tendida. Si esto sucede, ya lo estamos haciendo de manera incorrecta. No importa que subamos poco, siempre y cuando subamos extendidos. Empezamos a patear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la otra pierna. Exacto. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiamos. Muy bien, de frente vamos a separar las piernas, vamos a bajar, 1, 2, subimos 3 y 4. Cuando bajamos las piernas es importante que las rodillas no se nos vayan hacia adentro. Cuando bajemos que mis puntas no vayan hacia el frente, que mis rodillas no se doblen. Tengo que tener mi pierna rotada hacia afuera todo el tiempo. Empezamos y 1, 2, arriba, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Ahora vamos a ir hacia un lado, hacia abajo, hacia el otro lado y hacia arriba. Empezamos para tu lado izquierdo. Y 1, 2, abajo, 3 y 4, 5, 6, 7 de regreso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y me voy a quedar abajo, 8 segundos con mis puntas hacia afuera. Si estoy ayudando a mi pequeño, puedo yo mover las piernas hacia afuera. Si están solos, lo pueden hacer como Mayan, que ella solita hace sus puntas hacia afuera. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nos vamos a ir a posición de mariposa. Vamos a juntar los talones y los talones van a ir lo más cerca que podamos de nuestras ingles. Vamos a subir y bajar 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora voy a bajar la cabeza a las puntas. Y
me quedo abajo estirando. 1, 2, 3, 4, eso es 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Otra vez con el perfil y nos vamos a acostar de nuevo en antebrazos y ahora vamos a abrir y cerrar las piernas. Mis piernas tienen que estar a 90 grados. Exactamente, con las piernas súper extendidas en punta, vamos a abrir y cerrar hasta donde lleguemos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y me quedo abajo. 1, 2, se pueden ocupar ustedes solos, 3, estira piernas, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, muy bien. Hemos terminado nuestro calentamiento general. Mientras me acerco a ver cómo vamos, si estamos todo en orden. Perfecto, muy bien. Entonces ahora vamos a necesitar los tres toppers que dijimos hace ratito para hacer desplazamientos. Los vamos a acomodar según tengamos espacio. Lo ponemos en un extremo del espacio en el que estemos. Luego nos vamos a ir hacia la diagonal a poner el que sigue para marcar una especie de zigzag y aquí está bien. Entonces nos quedó un triángulo. Lo vamos a hacer de esta manera para aprovechar nuestro espacio al máximo. Si nosotros solo hiciéramos de frente o de lado, no avanzaríamos como en dos diagonales. Entonces, si tú tienes muchísimo más espacio, puedes utilizar todavía más toppers. Aquí que está pequeño, vamos a utilizar tres. Vamos a hacer un triángulo para poder hacer desplazamientos en zigzag. La vez pasada acordamos que tenían nombres de animales porque era más fácil para los pequeños recordar estos ejercicios, además de que son básicos en gimnasia de temprana edad. Vamos a empezar con elefantes. Los elefantes van con piernas separadas, manos en el suelo y mientras avanzo, mis rodillas no se pueden doblar en ningún momento. Exactamente. Avanzo hasta mi primer topper y ahora voy hacia el otro. Me paro y regreso a mi lugar. Ajá, ese fue elefante hacia adelante. A continuación vamos a hacer ese mismo elefante hacia atrás. Si yo soy súper nuevo en gimnasia, lo puedo repetir hacia adelante. Si ya estamos un poco más avanzados, lo podemos hacer hacia atrás. Perfecto. Todos estos desplazamientos son importantes porque ayudan a los pequeños a tener mucha mejor coordinación. A su edad hay muchas fases motoras que podemos desarrollar como la coordinación. Entonces ahora vamos a cambiar de animal, vamos a hacer cangrejos para adelante. En los cangrejos es bien importante mantener la cadera lo más arriba que se pueda. Y mismo procedimiento, vamos a todos nuestros extremos que hayamos acomodado en el piso. Perfecto. Cadera arriba, cadera arriba, cadera arriba. Y ahora lo vamos a hacer para atrás. Este sí es un poco más sencillo que el elefante, entonces todos los vamos a hacer hacia atrás, ¿ok? Vamos para atrás. Perfecto. Cadera súper arriba, súper arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer se llaman giradas. Vamos a poner una pierna arriba y vamos a llevar las manos al piso. Que la pierna que se quede arriba no esté bajando y subiendo mientras hacemos la girada. Vamos a avanzar manos y luego pie, pero mi pierna que está arriba se va a mantener arriba todo el tiempo. Entonces vamos a avanzar, que la pierna de arriba esté extendida y tratamos de no bajarla. Si estoy ayudando al pequeño, puedo detenerle la pierna mientras ella avanza para evitar que su pierna baje. La otra pierna. Excelente. Si tienen alguna duda, podemos ver los comentarios. Perfecto. Espalda recta, pierna bien arriba. Eso es. Muy bien. El último que vamos a hacer se llama conejo. Los pies tienen que ir juntos y extendidos todo el tiempo y vamos a avanzar manos y luego pies sin doblar las piernas. Exactamente. Es importante que los brazos los llevemos a la altura de los hombros
y que cuando tratemos de cerrar, mis hombros traten de empujar tanto que lleguen a nuestras orejas. Muy bien. Y lo pueden volver a repetir si somos nuevos, y si son más avanzados vamos a hacer ese mismo conejito, pero hacia atrás. Pies, manos, exactamente. Normalmente, cuando tenemos el gimnasio, los desplazamientos los llevamos a cabo en un carril del podio. El podio mide normalmente 12 por 12, entonces ese es el espacio adecuado que podríamos tener. Si tenemos ese espacio, que podamos contar con nuestros tres toppers, está excelente. Y si no lo tenemos, en lugar de hacer una repetición, podemos hacer dos o hasta tres. Perfecto. Estos fueron los desplazamientos, hemos terminado. Te voy a dar un momento para que tomemos agua y regresemos a hacer ahora ejercicios de postura. No hay que tomar muchísima agua aunque estemos muy cansados, porque entonces nos llenamos de agua y al rato que estemos haciendo la fuerza o saltos, vamos a sentir cómo está rebotando el agua en la panza y es una sensación súper incómoda. Entonces yo te recomiendo traguitos pequeños durante toda la clase para mantenernos hidratados. Si tienen alguna duda, por favor dejen en los comentarios y ahorita yo los leo un poquito. Quitamos nuestra super vajilla. Ahorita vamos a trabajar en el piso. No vamos a necesitar ahorita nada más que ayuda de mamá o papá y nuestra superficie acolchonada. Vamos a hacer unas posturas que en gimnasia son súper importantes, ya que nosotros queremos pararnos de manos, en las barras, en la viga, en el piso, y para generar esa fuerza y esa conciencia corporal es muy importante que desde pequeños entiendan que el pecho debe ir adentro, que el abdomen debe ir contraído, y que la fuerza de los brazos siempre tiene que estar alineada con las manos para no lesionar las muñecas. Entonces, nos vamos a acostar boca arriba. Y van a llevar los brazos arriba. La ayuda va a estar en sus tobillos. Ella que es pequeña, lo puedo hacer solamente con mi mano. Pero si están haciendo la clase de quien es más grande y que este agarre no es necesario, yo puedo ponerme encima de sus pies para poder retenerla mejor. Lo que vamos a hacer es que yo voy a dar una palmada y ella va a hacer una posición de cucharita. La palmada, posición de cucharita. Si soy súper avanzado, voy a dejar los brazos arriba. Si soy más nuevo, voy a llevar los brazos abajo. Los hombros tienen que despegarse del suelo, la cabeza neutra, las costillas cerradas. Descansa. Vamos a hacerlo 5 veces por 5 segundos. ¿Lista? Ahora, quedo 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Y llevo los brazos arriba otra vez, y otra vez, otra, 1, 2, 3, 4, 5, descanso, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, nos faltan 2, descanso, sigo apretando las piernas y haciendo puntas, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Si mi gimnasta no puede hacer esto todavía, le voy a ayudar a parte del cuello, arriba, 1, y aquí lo detengo para que él o ella tenga su pecho cerrado. 5 y descansar. Muy bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer boca abajo. Entonces, Marita, por favor, boca abajo. Perfecto. Exactamente lo mismo del agarre de mis tobillos. Ahora sí, los brazos van de al frente y la cabeza es bien importante que se quede adentro. No llevar la cabeza hacia arriba. Y subo, 1, 2, 3, 4, 5, descansamos, va de nuevo, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Aquí es más necesario que le agarremos fuerte los pies porque es un ejercicio más complicado. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, nos faltan 2, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, una vez más, descansas y arriba, 1,
dos, tres, cuatro y descansamos. Muy bien. Vamos a dejar descansar al gimnasta antes de nuestra siguiente posición de postura. Me acerco a ver, creo que... Ah, ya vi cómo puedo ver los comentarios. Perfecto, no los podía yo ver, ya los estoy leyendo. Excelente. Wow, muchísimas gracias por sus comentarios. Ahora sí ya los estoy viendo, ya me pueden poner más cosas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de posturas. Ahora lo que vamos a hacer es una posición de lagartija. Necesito ayuda de un acompañante. Puede ser que estén haciendo la clase un par de hermanas y se ayuden una y una, o si me está acompañando mamá, papá, tía, primo, con quien esté en casa. De todas maneras, si estás realizando la clase solo, ahorita te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Si estás solo, vamos a llevar las manos al frente en una posición de lagartija. Tengo que hacer una joroba, tengo que contraer el abdomen y las pompas tienen que estar abajo. Si yo estoy aquí arriba, mis hombros están fuera de la línea de las muñecas y ese ejercicio ya no nos cuenta como postura. Hombros alineados con muñecas, si estoy solo voy a subir y bajar pierna sin deformar toda mi postura. Si estoy acompañado, le voy a detener los pies a una altura que quede alineada, que no lo lleve ni muy abajo ni muy arriba. Ya que mantuvo esa posición, le voy a soltar un pie. Suelto el otro, un pie, el otro, un pie, el otro. Así lo vamos a hacer 16 veces. Esto va a forzar a nuestra gimnasta a mantener la posición de su cuerpo súper apretada. Descansa. Es normal que al momento en que nuestra gimnasta se canse, las pompas empiecen a subir. Si eso empieza a pasar, yo voy a bajar todavía más el agarre para que nos siga sirviendo el ejercicio. Y si es demasiado marcado, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar el número de repeticiones. Ahorita lo vamos a volver a hacer. Si tú al 8 te sientes muy cansado, con 8 o 10 está perfecto. Por ejemplo, mis pequeñas del grupo de aeróbica, ustedes sí tienen que hacer 16, perdón. Entonces lo vamos a volver a hacer. ¿Estás lista? Perfecto. A una altura considerable, suelto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Descanso. Muy bien. Para, es normal que las manos se cansen, entonces Mari, vamos a poner el dorso de las manos juntas. Y vamos a presionar para liberar un poco de tensión en nuestras muñecas. No se escucha. Ok, voy a tratar de hablar mucho más fuerte. Aquí veo más comentarios. Ok, muy bien. Espero que ya se escuche la Pau. De todas maneras, voy a poner más atención en hablar más fuerte. Muy bien, el siguiente ejercicio es invertido. Entonces ahora nos vamos a poner boca arriba. Es importante que la posición de las manos vaya abierta, ni hacia enfrente ni hacia atrás. Ahorita lo vamos a manejar en mano abierta. Excelente. Entonces vamos boca arriba a subir la cadera. Solo la ahorita sin que yo te ayude. Estira las piernas. Si estoy solo, solamente subo y bajo una pierna. Y si tengo ayuda, entonces ya le vengo a detener los pies. Solamente vamos a hacer 10 porque es un ejercicio más pesado. Y tenemos que cuidar que cuando nosotros le estemos soltando el pie, no la llevemos ni para atrás ni para adelante porque le movemos su estabilidad y entonces ahí puede haber problemas. Súper bien apretaditos también nosotros, súper atentos a la hora de ayudar. Entonces, perfecto, muy bien. Mira, Rocío Morales, ahorita todavía... no se reanudan las clases presenciales, pero la gimnasia se encuentra en el frontón cerrado de la UNAM, pero yo te invito a que todos los días a las 5 realices actividad física por Deporte UNAM y gimnasia en específico son los miércoles. Ok, vamos a hacer ahora sí nuestra segunda serie.
Dejas tú la boca arriba. Pies. Arriba. Suelto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descanso. Ponte de pie. Y ahora necesito que me digas en qué parte del cuerpo sientes tensión en este momento. En los brazos. Ajá. Exacto. De tanto estar empujando. Y también debemos de sentir trabajo en el abdomen. Es decir, muy bien, estos ejercicios de postura los acabamos de hacer para ahorita poder realizar ya como tal un elemento que es la parada de manos. Entonces nos vamos a ir lento con las que son nuevas. Yo les voy a ir explicando y si eres un poquito más avanzada te voy a dar ahorita ejercicios de parada de manos para ti que ya eres un poco más avanzada. Necesitamos un espacio de pared, necesitamos una silla o un sillón. En todo caso, si estás haciendo esta clase en tu cuarto, puedes hacerlo en la cama. La idea es que tengamos donde detener los pies. Perfecto, vamos a ponerla más acá. Estamos sentadita. Aquí está bien, aquí está cómoda. Perfecto, tenemos que ponerla en nuestra superficie acolchonada, pero por favor ten mucho cuidado de que no sea un colchón muy guango, porque como nos vamos a parar de manos, vamos a darle demasiada presión a las manos si nosotros tenemos un colchón muy aguado. Entonces, la alternativa que yo te propongo es que tengas una almohada a la altura de la cabeza y las manos en el piso si es que no tienes un tapete de yoga. Ok, vamos a empezar. La gimnasta o el gimnasta va a poner las manos en el piso, los pies arriba y se va a poner en posición de media parada de manos, que es la cadera, los hombros, la muñeca alineados en una vertical perfecta. Y ahí vamos a sostener ahorita, te voy a acercar un poquito más los pies. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, empuja hombros a las orejas, cinco, eso, seis, siete, ocho, nueve y descanso. Puedes bajar, baja un pie. Este mismo ejercicio lo vamos a volver a hacer. Ahora, si estás ayudando a tu gimnasta en casa, yo te voy a recomendar que tengas una mano a la altura de sus tobillos para así poderla acercar a que esté alineada la cadera, los hombros y las manos, como te lo expliqué, y la otra mano por su cuello y espalda, ya que nuestro gimnasta va a tender a sacar la cabeza y entonces nosotros lo vamos a frenar empujando de cuello y espalda. Acércate, por favor. Vamos a suponer que ella está de perfil, que ella está en su vertical. Yo voy a poner mis dedos entre el cuello y la espalda y esto me va a ayudar si ella se quiere ir para atrás. Yo la voy a regresar. Ajá. Vamos a hacer otros 10 segundos de este ejercicio. Perfecto. Vamos muy bien. Muy bien. Y va. 10 segundos. Lo mejor es que yo que estoy ayudando esté hincada más a la altura. Aquí están mis dedos colocados en cuello y espalda. Pues sí, vete para adelante con la cabeza. Esto es lo que va a tener a pasar y yo no lo voy a permitir. Empujando hacia atrás. Exacto. Vista las manos. Uno, dos, empujo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y descanso. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer ese mismo ejercicio. Si ya te dolió las manos, puedes hacer esto. Y si el dolor es mucho, puedes ir por una almohada o un peluche que tengas en casa, o puede ser incluso una pelota de ejercicio. Y entonces, para liberar tensión en esta parte de la muñeca, voy a presionar con mis dedos, con mucha, mucha, mucha fuerza, una toalla, un peluche, una almohada, una pelota. Hazlo. Solamente con las yemas de los dedos, lo más, más, más fuerte. Es importante que no involucremos esto porque entonces le estamos dando presión al mismo lugar al que queremos quitarle tensión. Entonces, dedos, 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 dedos. Y debemos de sentir automáticamente cómo la tensión se libera. Es muy importante que los hagamos y que también hagamos ejercicios de fortalecimiento de muñeca porque
Nos paramos de manos todo el tiempo, en paradas de manos, en ruedas de carro, arcos, flips, etcétera, etcétera. Y hay que poner fuerte la articulación de la muñeca. Muy bien, ahora vamos a hacer este mismo ejercicio y vamos a hacer que la gimnasta abra una mano, la regrese, abra una mano, la regrese, abra una mano y la regrese. Y esto va a forzar a nuestra gimnasta a nivelar su media parada de manos mientras fortalecemos sus hombros. Podemos hacer 6, 8, 10 o 12 repeticiones según sea nuestro nivel, ¿ok? Vamos a hacer esa misma posición. La voy a cuidar de la misma manera. Y entonces dejo que ella abra una mano y la regrese. Abro una mano, regreso. Abro una mano, regreso. Mano, 4, mano, 5, mano, 6 y descansa. Y así te puedes ir hasta 12. También es completamente normal que la alineación del cuerpo se vaya para adelante. No pasa nada, poco a poco vamos a ir logrando que se queden los 90 grados todo el tiempo. Entonces, como ya nos quedan solo 25 minutos, vamos a terminar con este ejercicio de parada de manos. Y vamos a ir al principio, creo que les pedí que fuera una liga plana, y si no teníamos una liga plana, podía ser rollitos de ropa para marcar una línea en el suelo. Ok, voy viendo comentarios, excelente recomendación, gracias. Saludos a Marco, saludos a Luz, saludos a Maripili, saludos a Dante. Perfecto. Georgie te manda saludos. Ahí están los saludos. Muchas gracias, Georgie. Perfecto. Entonces, es momento de quitar nuestra silla, de tomar agua y de poner... Aquí la vamos a poner diagonal. Esto depende de tu espacio. No la vamos a pisar porque entonces nada más la vamos a estar moviendo. Nos va a servir de referencia porque vamos a hacer trabajo para viga de equilibrio. No importa si eres hombre o niño, porque de todas maneras se llama gimnasia artística varonil y a los hombres o varones les sirve demasiado estos ejercicios de equilibrio porque también constan de posturas que son básicas también para su trabajo en piso o manos libres. Entonces vamos a trabajar todos exactamente lo mismo, aunque ahorita nos enfoquemos en viga de equilibrio, ¿ok? Ya tenemos nuestra línea marcada. Como es un espacio reducido, voy a hacer ida y vuelta del mismo ejercicio. Mi primer ejercicio es muy sencillo. Voy a acomodar a mi gimnasta, o yo si lo estoy haciendo, con los brazos laterales, con mi cara arriba, y vamos a hacer un tapazo. Las rodillas no se deben de doblar en ningún momento. En ningún momento, exacto. Un tapazo, un tapazo, un tapazo. Y lo voy a hacer de regreso. Cara arriba, más arriba la cara, exacto. Nosotros como gimnastas de gimnasia artística femenil, cuando trabajamos en viga, yo sé que queremos ir viendo la viga porque genera, es muy angosta, mide 10 centímetros y aparte tiene 1 metro de altura o 1,20 m. Entonces yo sé que queremos ir así todo el tiempo y que nos da miedo, pero nosotros debemos aprender a llevar la cara arriba mientras veo la viga de reojo y seguir trabajando siempre con la cara hacia arriba. Mismo ejercicio vamos a hacer hacia atrás. Y tenemos que hacer hacia atrás, marcar la punta atrás y después dar el paso. Brazos acomodados, punta, paso, marca la punta y después iniciar. Punta, paso, punta, paso. De regreso, esto nos va a obligar que cuando pasamos la pierna, mi apoyo tiene que ir 100% sobre una pierna mientras la otra está en movimiento. Entonces, todo esto que hicimos de postura incluso nos sirve aquí en la viga para que indiquemos qué es lo que tenemos que apretar para no caernos de la viga. Ahorita estamos simulando el espacio, pero cuando estamos pequeños en la viga suele haber miedo, suele haber problemas y estos ejercicios nos van a ayudar mucho a que la gimnasta se familiarice con el aparato y entonces pueda hacer más adelante ejercicios mucho más complejos. Ok, ahora vamos a hacerlo en relevé. Relevé es básicamente hacer puntitas. Las rodillas no se van a doblar nada, 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 nada. Y los brazos, te voy a dar la opción de que lo hagas con los brazos en la cintura, si eres nuevo, con los brazos laterales o con los brazos en quinta. Quinta es esta posición de ballet, con los brazos redondeados. Lo podemos hacer ahí si somos un poquito más avanzadas. Amelie, Fernanda,
Salma, todas ustedes, brazos en quinta, ¿ok? Entonces, llevo los brazos arriba. Llevo los dedos para arriba. Releve. Las rodillas no se doblan en ningún momento. Y vamos para adelante. Más alto se releve. Que el talón esté lo más arriba que se pueda. Llevo mi abdomen apretado. Llevo mi espalda apretada. Mi cara arriba. Mis brazos también. Exacto. Nuestro primer instinto del gimnasta va a ser doblar las rodillas mientras yo voy caminando hacia enfrente o hacia atrás. Entonces, piernas extendidas para poder dar el paso sin que se me doble la pierna. Mi fuerza tiene que estar hacia abajo, hacia la viga o hacia el piso para poder dar pasos adelante y atrás sin que las rodillas se me doblen. Entonces, exactamente el mismo ejercicio lo vamos a hacer hacia atrás. Cara arriba, piernas extendidas. Súper apretada, eso es, perfecto, excelente, muy bien, lo sigo leyendo, perfecto, Salmita, ya te vi por ahí, excelente, muy bien, ida y vuelta de todo, aquí mi gimnasta ya se cayó de la viga como 3 veces, por eso es importante tener nuestra referencia y estar siempre pegadito a mi referencia, ok, últimos 2 ejercicios, vamos a hacer Q de pie, punta paso. El Q de pie es un movimiento, bueno, una posición de ballet, en la que mi punta, mi dedo gordo del pie, va al lado del huesito de mi tobillo. Voy a llevar brazos en la cintura, laterales o arriba según tu nivel, y entonces hago Q de pie, marco la punta en el piso antes de dar mi paso. Q de pie, marco la punta en el piso, doy el paso. Este Q de pie puede ser abierto, puede ser cerrado. Si eres muy nuevo, yo te recomiendo que lo hagas cerrado. Si es un poquito más avanzado, entonces lo vamos a abrir. Y al momento de extender, automáticamente nuestra pierna se va a rotar. Exactamente. En la gimnasia hacemos uso de muchos términos de ballet, ya que el ballet es una parte muy importante de nuestra formación de la gimnasia, básicamente en cualquiera de sus modalidades. Entonces, nuestras gimnastas tienen que estar familiarizadas con el glosario de ballet y debemos de tener forzosamente clases de coreografía regulares. Exacto, muy bien. Lo mismo lo vamos a hacer hacia atrás. Hacia atrás siempre es más complicado porque perdemos un poquito más de vista la viga porque no sabemos realmente en dónde estamos poniendo el pie. Entonces nuestra gimnasta poco a poco va a ir aprendiendo a sentir la viga y a ir derecha para evitar caídas. Ajá. Estos ejercicios son básicos en cualquier gimnasta pequeña, ya que más adelante vamos a hacer arcos, ruedas de carro y, por qué no, también mortales sobre la viga. Entonces nuestra gimnasia tiene que tener una noción muy específica del ancho de la viga, así como de la altura. Ok, nuestro siguiente ejercicio es en pasé. Este sí lo vamos a hacer forzosamente con los brazos en la cintura. Y el pasé es otro término del ballet en el que vamos a llevar ahora nuestro dedito gordo a la rodilla y este sí lo vamos a mantener cerrado todo el tiempo. Y exactamente lo mismo. Pasé, punta, paso, pasé, punta, paso. Por favor, pasé, pasé, cintura. Punta superior marcada hasta la rodilla, ahí se me está quedando un poquito corta, no me hablas el pase y el cerrado que está también. Es mucho mejor, mucho mejor. Vamos de regreso. Perfecto. Ahí otra vez ya se nos movió la vida del lugar, hay que tener nuestra línea marcada. Excelente. Entonces, aquí si en casa tú tienes una línea marcada automáticamente en tu piso, o sé que luego tenemos bastante trabajo en foamies, vamos a seguir la línea recta del foamy y pisar sobre la línea para así simular un poquito más la viga. Súper, perfecto, aquí lo sigo leyendo. Y perfecto, de regreso que falta, ¿no? Y de vuelta de todo, hacia adelante, hacia atrás. Pase, 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 la cara arriba, el abdomen. Y regreso. Ok, aquí también va a depender mucho de tu espacio. Aquí lo vamos a hacer ida y vuelta, pero es tu decisión si quieres hacer 2 o 3 pasadas de este. Ok,
Muy bien, podemos tomar un traguito de agua, vamos a quitar de nuevo nuestra liga o lo que hayamos puesto de referencia en el piso y nos vamos a traer una pila de libros viejos o cuadernos, algo que no importe mucho si se maltrata un poco. Esa altura es aproximadamente de 7 centímetros. Podemos variar a una altura de 5, 10, 15 centímetros si quieren, pero con 5 es más que suficiente. Vamos a hacer unos ejercicios de equilibrio sobre nuestros libros para poder generar esta sensación de altura y entonces poder trabajar con mi gimnasta un poco de equilibrio. La idea es que un pie esté completamente centrado. No los dos, porque vamos a estar quitando un pie, entonces que todo mi pie esté centrado sobre el libro, porque voy a hacer mi misma posición de pie y de pase con ambas piernas para generar un poquito de equilibrio. Ok, seguimos. Perfecto. Estoy sobre mi libro, mis brazos también, la cintura. Voy a pegar la alineación de la cabeza, así como que tenga el abdomen cerrado. Cuando estamos pequeños es súper común que la costilla se me abra y que así esté parada todo el tiempo. Hay que enseñarlos a cerrar las costillas y a pararse derecho. Pues voy a pegar el pase. Puedo llevar el cubo pie, perdón, el cubo pie. Exacto. Puedo llevar mis brazos en la cintura. Puedo llevar mis brazos laterales o puedo llevar mis brazos en cinta según tu dificultad. De la misma forma en la que podemos tener el cubo pie cerrado o el cubo pie abierto. Y entonces, si tengo acompañante, voy a empezar a jugar con su equilibrio. La voy a empezar a mover de diferentes segmentos de su cuerpo y así voy a obligar a que ella encuentre la estabilidad que necesita en abdomen y en pierna para que deje de moverse. Entonces, aquí podemos jugar. Que si hago que se caiga, me paga una pieza abdominal. Que si hago que se caiga, me paga un par de lagartijas. O si no se cae, las hago yo. Y así podemos hacer la gimnasia mucho más divertida, sobre todo la vida que suele generarnos tanto miedo, por lo pequeña que es, por lo pequeña de ancho, no por lo pequeña de altura. Y vamos a hacerlo con los dos pies. Levanta con el otro pie, con el pie, brazos en donde tú quieras. Exactamente. Apretado. Va a ser muy normal que tengamos un pie mucho más hábil que el otro, mucho más estable que el otro. Siempre tenemos un lado más fuerte, un lado más flexible y un lado más estable, que es completamente normal, pero de todas maneras tenemos que trabajar ambos lados. Y me recuerdo que se apriete, espalda, exhala, descanso un momento. Me acerco a ver si no tenemos ninguna duda. Seguimos bien. Excelente, entonces ahora vamos a hacerlo en la posición de pasé, exactamente lo mismo. Arriba. Voy a pasé. El pasé ahora sí tiene que estar cerrado. Tengo que sentir que mi rodilla está conectada con mi ombligo. Y entonces si yo le digo a mi gimnasta que su rodilla está conectada con su ombligo, no lo vieron porque estaba de perfil, pero la rodilla estaba así y le dije, conéctalo al ombligo y automáticamente hizo esto. Ajá, de abrir las costillas a tenerlas cerradas. Entonces siempre hay que decirle que está conectada con el ombligo ahí apretado. Apretado, apretado, apretado. Abdomen, abdomen. Eso. Los segundos que estemos aquí pueden variar entre los 20, 30 segundos dependiendo de tu nivel y de qué tanto te estés moviendo. Entonces, ahora vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a seguir trabajando sobre mis libros. Puede ser también un banquito en realidad. Y vamos a ayudar la otra pierna. Gracias. Ven, por eso traje yo una ayuda el día de hoy para que me recordara que nos faltaba una pierna. Arriba, juntas. Ajá. Mi dedo gordo tiene que estar al lado de mi rodilla, no sobre mi rodilla. Trata de quedarte simplemente en lo que explico una cosa. Va a ser también muy normal que mi gimnasta quiera recargar su pierna en la rodilla porque es mucho más sencillo porque no está cargando realmente la pierna, lo está recargando. Entonces hay que tener súper consciente que es la punta del pie al lado de la rodilla, no sobre la rodilla. ¿Lograste? ¿Y moverte? Excelente. Muy bien, ahora sí vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer aquí, según tu nivel,
Vamos a llevar una pierna al frente como una pequeña patada y nos vamos a quedar en esta posición. Y si tú eres súper avanzado, bueno, entonces puedes llevar la pierna a 90 grados. ¿Ah? Vamos a hacer de frente, de lado y hacia atrás. Aquí los brazos vamos a procurar que estén laterales. Entonces voy a llevar mi pierna aproximadamente a 45 grados. Exactamente. Y ahí sostengo. Y ahí puedo con mi gimnasta. Puedo presionar brazos hacia abajo y eso me va a asegurar, o hacia arriba, que ella tiene sus brazos colocados perfectamente en la posición, porque si ella los lleva guangos, exactamente, eso es lo que va a pasar y aún así no se cayó todo muy bien. Apretado, juego con los brazos, juego con la cadera, juego con la espalda y el gimnasta no se tiene que mover. Vamos a intentar realizarlo a los 90 grados, obviamente es más complicado, mi pierna no se puede doblar, mi pierna se tiene que extender. Entonces, si todavía no me sale, pero el otro se me hizo muy fácil, le voy a ayudar. Entonces, ella va a tratar de levantar la pierna de mi mano y regresar. Exactamente. Y te voy a soltar del brazo. Exactamente. Ah, puedo detenerla del brazo si la tengo cerca y de todas maneras estoy trabajando. Vamos a cambiar de pie. Seguimos bien, muy bien, muy bien. Si les está gustando la clase, por favor, compártanla. Recuerden que se queda grabada y más adelante la podemos realizar otra vez o si ahorita no tuviste tiempo, la puedes realizar más tarde. Perfecto. Brazos laterales, la otra pierna. Palita arriba, pierna enfrente, brazos súper apretados. 3, 4, 5, 6, 7, pierna bien derechita. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Descanso, vamos a llevarlo ahora a 90 grados, por favor. Ahí vamos a sostener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estira, 8, 9, ok, solo 10, solo 10. Descanso, le quito que tiene una gran. Ok, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, nada más que te voy a girar este para que lo hagas de perfil y se vea un poco mejor. Ahora vamos a llevar la pierna atrás a una pequeña arabesca. Brazos laterales y la pierna atrás. Voy a cuidar que su cadera esté viendo hacia el frente. Que vuelva la cadera hacia adelante. Exacto. Que esto no pase con la cadera, que mi cadera no se abra. Que mi rodilla siempre esté viendo hacia abajo y mi cadera, mis pies de la cadera, bien derecho. Brazos apretados. Un poquito más la pierna, que está muy guadis. Eso. Aquí apretadita. Y entonces la voy a llevar más arriba, pero para llevarla más arriba voy a necesitar equilibrar haciendo el pecho hacia adelante, lo que es válido, pero conforme baja mi tronco, sube mi pierna. No que mi pierna se quede aquí y mi tronco está acá abajo, porque entonces ahí no va a haber equilibrio. Vamos a imaginar que Mayan tiene un hilo conectado desde el cuello hacia su talón, y entonces la pierna no puede subir sin que el tronco baje y viceversa. Descanso, descanso. Ok, vamos a hacer el otro lado. Bien, vamos a ver. Creo. Brazos arriba y apretados. Hago mi arabesca. Le cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Muy bien, descansamos. Te voy a dejar un último ejercicio, perdón, para que nos queden 5 minutos de estiramiento. Entonces, nada más te lo voy a explicar y tú lo puedes realizar después. Vuelvo a acomodar mis libros, me voy a subir, voy a llevar mis brazos a la cintura. Mi pierna acude pie o a pase, es completamente libre. ¿Dónde lo quieres hacer? ¿Me pido pase? Ok, pase y entonces voy a hacer plié, estira, plié, dos, plié, tres, eso es, plié, cuatro, plié, cinco, plié, seis, plié, siete, no importa, plié, ocho, ambas piernas. Este plié lo que me va a ayudar a hacer es a generar fuerza y equilibrio. Plié es otro término que trajimos del ballet que significa una pequeña flexión de la pierna. Exacto, vamos a hacer 8,
Perfecto. Entonces ahora vamos a estirar. Por favor, no te me vayas porque es súper importante el estiramiento en toda actividad física. Vamos a quitar ya nuestra pila de libros. Y estirar lo vamos a hacer un poquito con flexibilidad. Entonces, necesito que te pongas en diagonal. Una pierna al frente, la otra atrás. Rodillas apretadas, la más fuerte. Bueno, si ya están muy avanzadas como Maya, pueden hacer estirar. Si todavía nos cuesta trabajo y necesitamos otro tipo de estiramiento, voy a llevar mi rodilla al piso, mi pierna enfrente y voy a empujar hacia adelante sin que la rodilla le gane al tobillo, porque entonces aquí le metemos una presión a la rodilla que no necesita. Entonces pongo el pie lejos, estiro, estiro, estiro y voy a sentir como acá se alarga, como acá se alarga, o me voy a quedar en el esquí. Aquí Maya tiene su comba recargada en el suelo, yo voy a decirle a mi gimnasta exacto que la lleve la espalda recta y la comba no puede ir recargada en el piso. Los ejercicios de estiramiento deben de ir desde los 30 segundos hasta el minuto para que nos funcione. Ahorita por cuestiones de tiempo lo vamos a hacer únicamente de 20-15 segundos, pero recuerda que en casa lo tienes que hacer de 30 segundos a un minuto. Perfecto, vamos a cambiar de pierna, Mayan, por favor. Aquí igual es importante siempre trabajar con los pies apuntados, eso quiere decir que el empeine se va a forzar, no los dedos, el empeine. Excelente. Y ahí le vamos a contar. Uno, la rodilla de atrás tiene que ir derecha. Aquí ya se le checó un poquito la pierna. Luego mi gimnasta la voy a enderezar. Exacto, que haya una línea recta. Y le voy a decir que trate de enderezarse lo más que pueda, aunque sus pies no estén en el piso. Y si no hace puntas, puedo recordarle con un pequeño puntecito que las puntas son súper, súper, súper importantes. Perfecto, ok. Ahora vamos a hacer posición de ranita. La posición de ranita, vamos a utilizar aquí esta línea que nos marcan nuestros tapetes para poner nuestras rodillas y nuestra cadera. Exacto. Voy a abrir. Con las piernas abiertas, los codos en el suelo, mis rodillas, mi cadera. Ahí ya se me está saliendo un poco su cadera, entonces yo la voy a ayudar a que se acomode y haya una línea recta. Rodilla, cadera, rodilla y de paso le recuerdo que tiene que hacer puntas todo el tiempo. Y aquí nos vamos a quedar otros 15-20 segundos. Si te está muy fácil, me voy a ir a medio squat estirando una pierna. Entonces le ayudo a acomodarse para que su pierna esté un poquito rotada y quepa bien. Y ahí nos quedamos otros 15-10 segunditos. Los vengo a leer por si tenemos alguna duda. No, vamos bien, perfecto, ya casi terminamos. La otra pierna en el squat. Vuelvo a doblar. Vuelvo a extender. Exactamente. Perfecto. Muy, muy, muy bien, suavecito. La flexibilidad duele, la flexibilidad es incómoda. Entonces yo puedo ayudar a mi gimnasta, ya sea distrayéndole, contándole un cuento, un chiste o que me cuente qué hizo en el día, o diciéndole que respire profundo, porque la flex siempre duele. Vamos a hacer squat completo. Talón, rodilla, cadera, rodilla, talón. Deben de ir perfectamente alineados, que mi cadera no se me vaya para adelante o una pierna esté completamente. Y la puedo ayudar con mucho cuidado. Brazos laterales, bien alineada, trata de hacer puntitas. Solamente 10 segundos, 10. 9, estira, 8, 7, cuenta, 6, 5, 4, 3, 2 y descanso. Y nos vamos a quitar poco a poco. Ok. Muy bien, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias a Mayan por ayudarnos el día de hoy. Un saludo a todos los que nos vieron. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios y yo más tarde voy a tratar de contestárselas por mensaje. Muchísimas gracias. Recuerden que Deporte UNAM tiene actividades del curso de extensión de lunes a viernes a las 5 y los sábados a las 10 de la mañana.
Y los miércoles siempre gimnasia. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Adiós.